Sí, esto es algo como muy fantasmagórico, que es como los fantasmas de los funcionarios vuelven a salir aquí como... No le des tan directamente, igual sube la luz, bájala o no sé. Ya. Lo suyo sacar solamente la... con contraste. Bueno, estamos hablando de belleza en el edificio que, bueno, que la tiene un poco oculta. Sí. Es como un maquillaje. Ahora déjalo hasta que no se vea más. Plan, llévate para allá, para que no se vea más. Sí, ya quedó bien la primera. Pues ahora tengo dos cartas. Oh, bueno, puedo ir al techo. Ah, vas por el techo. Más despacio, quizá, ¿no? Volver, pero más despacio, sí, más. Despacio, despacio. No, no, es muy rápido. Se ha quedado como súper loco. Sí, está haciendo algo muy fantasmagórico, que sí, nos parece. Es como los fantasmas de las funcionarias vuelven a salir aquí como... Vete a la claraboya. Ahí. Bueno. Déjalo así. Muévelo por el hueco. ¿Lo ves? Así es como queda bien. ¿Tienes? La idea es que se vea también el negro, ¿vale? O sea, que no solo lo iluminado, sino lo no iluminado. Venga, ahora el techo. Se ve bastante borroso. Se ve borroso. Ah, igual está... No. Enfocado. Cuando te vas para la oscuridad... Pues la pantallita está bien. Sí, totalmente cubierto. Es como el resplandor. Está calibrado para algún tipo de visión. Pues quizás sí. Porque tienes aquí... No, pero no lo vamos a cambiar. Aquí es cuando empezamos a ver el plan, ¿no? Bueno, fue una forma de hacerlo, pero no sé. Vale, y ahora le están directamente. Vamos de allá para aquí, o sea, de izquierda a derecha. No sé. Ya.
marista, o sea, abajo. Ahora ve moviéndolo por ahí. Así, sube subiendo. Sí, sí. Bájalo un poquito. Sí, muévelo a la derecha. Ahora súbelo. Ahí. Bájalo así. Ahí ya. No hay zona de las paredes también, para iluminar. Venga, sí. Es súper onírico, ¿de qué? Qué material cojonudo, tío. Es que es como. Esa sala es imposible. Esta es verdad. Era como si sí, fuera, fuera como si fuera de cristal la sala, o fuera de metal, ¿no? O sea, fuera como. Y luego refleja el suelo, es una cosa. Es súper increíble. Sí, mañana seguimos currando. Porque sería. Claro, no va a ser una criatura, ¿no? Al colega de Joaquín está iluminando de puta madre. Está iluminando de puta madre. Está contraprogramando el taller.